Mirá. Hablando de Tinelli, hay alguien que trabajó junto conmigo también en el programa de Marcelo Hugo. Tinelli la está rompiendo, ganó la Estrella de Mar el otro día. Está haciendo su espectáculo que se llama Entre Vos y Show, el musical premio Estrella de Mar, producción artística marplatense. Está de martes a domingo a las 23:15 en el Teatro Victoria, en la calle Rivadavia 2380 de Mar del Plata, con el cumpleaños del Teatro de Petón, que es un teatro hermoso de la calle Rivadavia, el Teatro Victoria, y la está rompiendo el queridísimo Roberto Peña, que está en Mar del Plata. ¡Bravo! ¡Robert! ¿Cómo andás, hola, Roberto? Chicos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Hola, Dieguito. Hola, todo el equipo ahí. ¿Cómo andás? Fenómeno. Es un placer saludarlos en vivo desde aquí, desde Mar del Plata. Recién habiéndome pegado una ducha después de un día de sol bastante bravo, diría. ¿Ah, sí? ¿Qué anduviste? ¿Estuviste haciendo playa, Robert? Estuvimos con los chicos, con Abru, con Santi, que están compartiendo conmigo acá en casa, bueno, dos de mis hijos, para la más grande no la logro convencer todavía que venga, podés creer. Carolina que está... Cuando son chicos los llevamos, bueno, a todos lados, ¿viste? Pero ya después no. A que me venga a acompañar. Pero sí, estuvimos un día hermoso, la verdad que hizo hoy. Sé que... ¿Cuánto tiene la más capital, grande? ¿No? ¿Cuánto tiene la más grande? La más grande tiene 25. ¿Esa es la que no va? La tuve a los 21, ponele. Claro, les cuesta y no quieren ir, ¿viste? Una locura, yo tengo 4 o 6. Después vino Abril, que tiene 15, y Santi, que tiene 12. Claro, pero lo más grande, ¿viste? A medida que van creciendo, quieren ir 2 o 3 días y después no van, ¿viste? Pero al principio los llevábamos a todos lados, ¿te acordás? En el Hotel Mónaco, sí, cuando íbamos allá en Carlos Paz. Iban todos, claro que sí. Compartían pileta, claro, jugaban, con los chicos, míos también, con los de Seba Almada también. Claro que sí, con los de Larry, claro. Qué lindo momento que pasamos. Contame, ¿cómo estás con el espectáculo? Estás junto con Pablo Cavaliero, con el Mago Sin Dientes. Claro. Estás con David, el tucumano que canta, que para mí me encanta, ¿eh? Sí, la rompe David. Bueno, compartimos sala con Pablito Cavaliero. Ah. Él está antes que nosotros con su show de magia. Sí. Y después, bueno, viene esta propuesta que sí, estoy tan feliz de haber podido, bueno, coproducir junto con la China Martínez, en este caso, que ha sido mi socia en esta temporada, junto a Petón, dueño de la casa, y toda la familia del Teatro Victoria, que son una maravilla. Sí. Un music hall con un montón de condimentos, donde está David Lozano, que la rompe. Es muy, muy bueno. A la cumbia de los 90, realmente la gente lo disfruta mucho, se paran a aplaudir. Y en el medio, bueno, todo el aditivo de humor, con bailarines, con una banda en vivo, con una chica, Tamara Cheriminati, que hace poquito llegó de México. Una cantante que es un lujo, aparte bailarina, una gran artista. ¿Cuántos son? Ahí estamos viendo de poder dirigir y compartir. Estamos viendo el momento donde anuncian que ganan el premio y lo vemos a Petón sacado como cuando habrá ganado Argentina. Claro. Igual. La misma forma que el triunfo de Argentina contra Francia, lo vemos sacadísimo. Sí. Pero digo, ¿cuántos trabajan en esa compañía, no? Porque son una banda enorme, ¿no? Sí, no, es enorme porque justamente, de alguna manera, inclusive cuando lo hablábamos con Petón antes de empezar el verano, el premio a producción integral tiene que ver con todo lo que presenta un teatro. Ajá. Y por ende, cuando hay alguna apuesta un poco más fuerte en el horario central del teatro y demás, como es el caso que me toca a mí ahora con Entre Vos y Show, entra como producción integral en conjunto con el teatro, y fue el acuerdo que hicimos también con Petón. Así que feliz de compartirlo y de poder haber ganado mi primera estrella como productor, porque estaba ligado a la burburística junto con Paquito Huanchanquén también, y le tocó ganarlo a Momi Giardina, que también me puso muy feliz, porque de alguna forma está bueno que se vaya abriendo el camino para chicas, para mujeres humoristas, ¿no? Y la viene remando hace mucho, Romina. Ustedes la conocen, Y ganó esa terna. Y después Music Hall, que también estábamos nominados. Bueno, no nos tocó. Pegaron dos en el palo, pero por lo menos una entró. Una entró, claro que sí. Y contame, ¿cómo es el espectáculo este año que estás haciendo? Porque vos cambiás todos los años todo lo que haces. Claro. Bueno, no, este año tiene que ver un poco más con eso, con el Music Hall, con una banda en vivo, con números musicales alternados, con situaciones que van como contando una historia. Un poco... tiene que ver con un mensaje que yo también quería dejar particularmente, ¿no? Sobre el final,
hay un homenaje a grandes cómicos que hoy no tenemos la posibilidad de tenerlos con nosotros, como Carlitos Balá, que se fue tan hace poco, digamos. El caso de Juan Carlos Calabró con el personaje de Johnny Tolengo, Minguito, de Altavista, entonces Tato Bores. Entonces lo que hago es un poco tratar de reconectar y de dejar ese mensaje a la gente que viene a ver el show, de conectar, esa cosa de mirarnos a los ojos. De hecho, pedimos especialmente que se lleven el show en el alma, que lo miren con los ojos, no a través de una pantalla de video. Y la verdad que es muy emocionante, porque sobre el final se logra un momento donde hasta lagrimeamos un poco todo, pero la gente termina aplaudiendo de pie. Qué lindo, Así que yo estoy feliz con eso. Sobre todo porque ayer consiguieron las sillas, así que van a poder aplaudir sentado. No, mirá, vos sabés que yo te sigo en tu Instagram a vos y veo muchas de las cosas que haces, que seguramente muchas las llevas al escenario, pero digo, decime si haces, que ese día yo te llamé cuando vi la imitación que hiciste, cuando vino ese chico ruso, como se llama, Jabula. Eso es espectacular. No. Ay, Roberto, yo cuando vi, qué capacidad de observación tenés, tan minuciosa, para hacer la voz y los movimientos de la cara y los ojitos. Idéntico. Que hacías cuando hiciste a chico, ¿cómo se llama? Jabula. No. Yo no. Lo primero que hice, mi hijo que estaba fanatizado. Ahí está, mira. Ahí está, pero por favor, hacenos un poquito de Jabula. No tiene un póster de él. No, pero lo que... Es que el día que fue a lo de Riel, el día debería haber venido acá, por favor. En el Riel de él está. Sí, es espectacular. Y no se puede creer lo perfecto que lo has hecho. Qué observación. Dios mío. Me gusta mucho, viste, aparte por un tema de años también, de haber tenido la posibilidad de trabajar con los equipos de Andrés Parrilla, con grandes maquilladoras como Elena Zapino, bueno, Vanessa, no me quiero olvidar de nadie, pero vas aprendiendo al margen de lo que yo había estudiado ya en los cursos que he tomado, pero me doy el lujo a veces de poder sondear en el Instagram, inclusive, que es @RobertoPeña, hay una, por ejemplo, que hice de Don Ramón, también fue maravilloso también, porque fue en el día, fue pensarlo y mandarme a hacerlo, y salió realmente muy bien, y bueno, son gustos que uno se puede dar, ¿no? Ahí está, mira, ahí está, justo una cara bastante de goma, porque se amolda, digamos, a cualquier personaje, por lo menos hasta ahora. Sí, eso es bárbaro, ¿no? Tener la posibilidad de que cualquiera se... Porque cuando haces a Enrique Iglesias es muy parecido a lo que haces, no solamente la voz desde ya, pero digo, ¿no?, también en lo físico. Lo mismo cuando haces a Alejandro Sanz, a Marley. Claro. Es como que tenés como una materia prima que te ayuda muchísimo también, ¿no es cierto? Claro, como diría Marley, estuvimos viajando por el mundo y fui a un país que lo nombraron, porque vos invitás a la gente a un asado y no se sabe si van a venir o no. Por eso nombraron al país. ¿Irán? De ahí, Dieguito, me fui volando a otro país que no se sabe para qué la gente vive ahí. Pakistán. ¿Y Enrique Iglesias qué diría de esta temporada marplatense? Hola, soy Enrique. Os quiero saludar a todos y deciros que yo quisiera ser tu héroe y decirte aquí entre mate y mate, si querés ver un programa, mejor que mires Desperezate. Quedó para la promo, Qué bueno. ¿Y qué más sorprende? Porque esos son los que uno ya conoce. ¿Alguno que tengas también en este espectáculo? ¿Quién tenés? Mira, por ejemplo, bueno, o sea, me parece una cosa de locos. Le habla Mauricio, es un placer saludarlos. Los felicito porque tienen un programa y es maravilloso. Yo estoy seguro que yo sé que estamos en algún punto al borde del abismo, pero hay que dar ese paso adelante. La boca también. Quedémonos acá porque es terrible. Pero si quieren venir a Capital, vengan tranquilos, porque la gente cada vez se porta mejor
porque si no viene Rodríguez, la reta. Muy divertido, muy bueno. Bueno, me acuerdo cuando hacía la imitación del Colorado, ¿cómo se llamaba? Sí, eso te iba a decir, claro. De Narváez. De Narváez. Recibito tiene antojo. Claro, que fue eso también. Sí. Claro. Claro. Me acuerdo que se hizo más conocido por vos que por él mismo. Re, eso 100%. ¿Eh? 100%. Lo cantaba a los chicos la canción. Ah, no. Sí. Sí, Alicalicante. Sí, increíble, acá en los colegios. ¿Te lo siguen recordando, Roberto? ¿Te lo siguen pidiendo al personaje? Vos sabés que de alguna manera sí, y yo la verdad que hace mucho que había dejado como de hacerlo en algún punto, pero... Porque él no aparece mucho hoy en día, claro. En el show y la gente lo agradece, pide, porque por ahí, claro. Tampoco hay que renegar, ¿viste?, de ese tipo de cosas, claro, o de personajes. Entonces, me parece que yo soy un agradecido, gracias a todas estas cosas y lo que uno trabajó con Marcelo, y el cariño de la gente, que siempre digo, yo en la calle... Vas caminando y te gritan, maestro, genio, o correte, boludo, que están verdes. Estar preparado para todo. Es una forma de recibir ese cariño que desde chico, las vecinas del barrio de mi casa, siempre digo que algo, se ve que me querían ver, porque a mi mamá siempre le dijeron, ese pibe lo tenés que hacer ver urgente. Robert, vos sabés que yo siempre jodemos con Carna, porque con Carna siempre a los actores nos confunden con otros. Y a mí cuántas veces me paran por la calle, Carnita, ¿cómo te va? Me sacamos una foto, Carna. Carna, ¿a vos te tocó alguna vez que te confundan con otro? ¿Te confunden con algún colega nuestro? Sí, me confunden, yo no sé si me confundo, bueno, con Alvarito Navia, con Waldo, sí. Me han confundido, sí, en su época, pero extrañamente en el último tiempo con Rodrigo Vagoneta. Ah, también, bueno, pero porque es un humor blanco, me lindo. Me mira, me dice, Vagoneta, sí. Digo, sí, ¿cómo es la chica? Es igual. Es igual. Escribir tus propios libretos, o sea, lo que vos tenés que decir, lo improvisás, ya sabés cuando tenés un personaje, qué es lo que vas a decir de ese personaje o te sale en el momento. Claro, no, sí, un poco tiene que ver con pensar un poco como el personaje, ¿no? Y de acuerdo a eso vas armando un hilo conductor. Yo siempre digo que tener también cuidado... Uy. O sea, como vos con la servilletera. Llegó neta. Uy, llegó la cabeza. Digo que no, justamente pensar en cómo habla o qué diría determinado personaje ante determinada situación está bueno, porque te da para jugar un poco o utilizar viejos recursos de algo que ya haya dicho. Por ejemplo, no sé, en el ejemplo, en el tema de Massa, siempre iba a ver, digamos, tenemos que estar tranquilos, porque al margen del tema económico, puse a sobrevolar drones. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán por qué se llaman drones. ¿Por qué? Porque son para perseguir a Lola. Es muy bueno. Yo digo, más allá de que está bueno lo que te pregunta Cecilia, si armás tu libreto, pero digo, yo creo que todo lo que hemos pasado por la escuela Videomatch hemos ganado una impronta, porque lo que te genera Marcelo, esa cosa de decir, dale, ponete la pincha y haceme a Enrique Iglesias, y tenés que salir del paso, claro, y te ponen un aprieto, o no solamente eso, sino que grabando, cuando vos hacías Backstreet Boy, cuando hacías Los Tangueros con los chicos, claro, o Deporte en el Recuerdo, sí, es como que tenemos un ejercicio, sí, todo, aunque haya pasado un año nada más en Videomatch, te da un ejercicio de un ida y vuelta, de improvisar, de salir, claro, del paso, que cualquiera de lo que hemos pasado por ahí, Alacrán, Roberto, Rodrigo Vagoneta, todos, hemos ganado muchísimo. Es una escuela, claro, única, que mientras la estábamos haciendo, no nos dábamos cuenta que estábamos aprendiendo tanto. ¿No estaban es cierto? Haciendo escuela, claro. No, es verdad, eso es verdad. Y yo sigo, bueno, siempre agradeciendo también la gran escuela que me dieron Pablo y Pachu, claro. Yo en el arranque fui un poco cooptado por ese equipo y como actor de reparto y un poco extra de lujo, digamos, fui aprendiendo un montón. Era un equipo que producía muchísimas notas, claro, de muchísima variedad, un montón, desde musicales, claro, hasta desde Deportes en el Recuerdo, haciendo de árbitro. Ahí empecé a meter a los pequeños Michael Jackson, Charlie García, personaje que hubiera
ahí me metían en la hecatombe, en la debacle total. Sí, está igual. ¿Y viste cómo lo ven ahora? ¿Viste cómo se ve recuerdo? Ahora los chicos de la generación de los chicos de 14, 15 años lo descubrieron ahora porque claramente no existían. Cuando por YouTube. Y lo siguen por YouTube. Y ese contenido está completamente viralizado. Sí, es maravilloso. Y la verdad que en ese sentido las redes también a nosotros nos han sostenido en el tiempo de muchísimos lugares. Al margen de que yo tuve la suerte después de poder trabajar tanto con Ariel Rodríguez Palacio en Canal 9 y ahora compartir algo en Telefe también, como en Polémica en el Bar, como con Guido Casca y demás, digo, uno siguió su camino después de Marcelo. Laburamos el año pasado juntos con él. Han sido importantísimas para que la gente, viste, todavía nos tenga ahí. Yo empecé a incursionar un poquito más y creo que este año también es algo que voy a puntualizar, porque de hecho me piden que haga videos o cosas. Claro. Y a mí me divierte mucho hacerlo y pensarlos un poquito antes también, ¿no? Pero te parece. Bueno. La está rompiendo de martes a domingo en el Teatro Victoria del Amigo Petón, en Rivadavia 2380, 23:15, un espectáculo maravilloso para ir a ver. Entre Vos y Show a Roberto Peña ganaron el premio Mejor Producción Integral, así que vale la pena ir a ver un show maravilloso con David Lozano, que la rompe toda, como canta, lo conocí, y la verdad que es un fenómeno aparte de pibe, y tiene un, mirá todo el plantel que tiene de bailarinas y bailarines, espectacular, así que es un show digno de ir a ver, y entradas populares también, eso también es importante, porque en la calle Rivadavia hay entradas populares, pero ¿sabés qué pasa? Uno... Yo te quería preguntar esto antes de que nos despidamos. Sí. Porque en Mar del Plata uno, claro, se relaja, después va a comer. ¿Qué nos diría el doctor Adrián Cormillot antes de para poder seguir un plan a partir del mes que viene, de marzo, para estar bien todo el año, ¿no? Bueno, es importante. Ahora que yo pero comé bien, es importantísimo, sobre todo con huevo arriba. Poner un poquito de agua. Arranco mañana, Adrián. Roberto, querido, un aplauso bien grande. A disfrutarlo ahí, entre vos y yo. Ahí está, en el Teatro Victoria, 23:15 de martes a domingo. Abrazo grande, Robert, querido. Nos vemos. Qué bárbaro, un fenómeno, Roberto. Espectacular. Señoras y señores, después de este hermoso momento de humor, nos vamos a